Iniciamos este noveno y penúltimo capítulo de Descubre el Maule en TV, teniendo como destino final el Santuario de la Naturaleza del río Achibueno, ubicado en la precordillera de Linares. Un poco más adelante, tomamos a la derecha la salida a Yerbas Buenas. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo de Descubre el Maule en TV. En esta ocasión los llevaremos a conocer la comuna de Yerbas Buenas, Linares, Longaví y terminaremos en el Cajón del Achibueno, en este santuario de la naturaleza de este río fantástico que nace en la cordillera linarense. Aquí estamos comenzando un nuevo capítulo de Descubre el Maule en TV. Recomendaciones entonces, partir desde Talca hacia el sur por la ruta 5 Sur, pasamos San Javier, pasamos Villa Alegre y a la altura de Putagán tomamos la salida hacia la derecha para entrar a nuestro primer destino, la comuna de Yerbas Buenas. Aquí comienza Descubre el Maule en TV, el corazón de Chile. Acompáñenme. Salimos desde Talca con dirección al sur por la ruta Panamericana. Nuestra primera parada es en la comuna de Yerbas Buenas, ubicada a 49,6 kilómetros de distancia. Yerbas Buenas es una comuna de la provincia de Linares con 18.100 habitantes aproximadamente. Se formó a partir de la construcción de su primera iglesia en el año 1785 y en torno a ella las familias comenzaron a construir sus hogares. Posee un patrimonio arquitectónico e histórico muy destacado y es un real ejemplo de la villa rural colonial chilena, conservando la atmósfera de entonces y enriqueciendo el patrimonio cultural de la provincia, la región y del país. Es temprano por la mañana y hemos llegado a Yerbas Buenas, esta comuna que presenta además una arquitectura patrimonial muy especial, es zona típica. Estamos al lado de la Plaza de Armas y vemos una gran cantidad de casas de comienzos del siglo XIX y que se mantienen bastante bien conservadas. Desde aquí vamos a continuar nuestro recorrido para seguir conociendo en este nuevo viaje Descubre el Maule en TV. Dejamos Yerbas Buenas y nos vamos ahora a la comuna de Linares. Seguimos en Descubre el Maule en TV, el corazón de Chile. El 27 de abril del año 1813, Yerbas Buenas destaca en la historia de Chile, ya que aquí ocurre el hecho que marca el inicio de la independencia. La sorpresa de Yerbas Buenas, batalla en la que una parte importante del ejército realista y un puñado de patriotas por primera vez se enfrentaron bélicamente. Para conocer más de esta histórica ciudad, puedes visitar www.muniyerbasbuenas.cl. Dejamos Yerbas Buenas y continuamos viaje hacia el sur rumbo a Linares. Viajamos por la ruta L25 y llegamos a esta, la capital de la provincia que lleva su nombre. Linares fue fundada oficialmente como Villa San Ambrosio de Linares por Ambrosio O'Higgins, el entonces virrey del Perú y padre de Bernardo O'Higgins. Su nombre actual se oficializó en el año 1875. Cuenta con una población aproximada de 93.602 habitantes. La ciudad es un centro comercial y agrícola que se dedica a los cereales, las frutas, los vegetales, el ganado,
y cuenta con lecherías, curtiembres y molinos harineros. Aquí destaca, dentro de sus atractivos arquitectónicos, históricos y culturales, las iglesias y catedral que hablan del importante vínculo de esta ciudad con la Iglesia Católica. La Catedral San Ambrosio de Linares hoy es el ícono indiscutible de la ciudad y es considerada como uno de los edificios religiosos de mayor belleza construidos en Chile. El 1 de mayo de 1932 se bendijo la primera piedra por Monseñor Miguel León Prado. Linares cuenta además con una variada oferta gastronómica y de alojamientos, en donde destacan algunos hoteles y hostales ubicados en la ciudad, además de lodges y centros turísticos que están hacia la cordillera. Esta ciudad también es conocida por sus artistas, en donde resalta la figura de Margot Loyola, Premio Nacional de Artes Musicales en el año 1994. Nació en Linares el 15 de septiembre de 1918. Inició su formación musical a los 8 años con clases de guitarra y un año después incursionó en el canto. En su adolescencia formó un dúo musical junto a su hermana Estela, llamado Las Hermanas Loyola, el cual alcanzó notoriedad en los años 40. Margot Loyola falleció a los 96 años de edad en Santiago el 3 de agosto del año 2015. Quisimos conocer más del patrimonio folclórico de Linares y llegamos a visitar la Casa de la Cultura, Margot Loyola Palacios, nombre dado en honor y memoria de esta artista. ¿Cómo estás, Marisol? Muy bien, Caco, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos acá en la Casa de la Cultura. Exactamente, Casa de la Cultura. ¿Tú eres la directora de esta Casa de la Cultura? Sí, directora de esta casa hermosa que estamos estrenando este año, reabriendo porque había estado cerrado durante mucho tiempo. Bien, oye, otro de los antecedentes importantes, yo hace mucho tiempo tuve la posibilidad de venir a Linares y recordaba que allí funcionaba el antiguo terminal de buses. Sí, entre el año 70, más o menos, entre mediados de los años 70, este fue el terminal de buses, el primer terminal de buses de Linares. Y posteriormente, por los años 90, se transformó en la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacio. Después tuvo un tiempo que estuvo abandonada, hubieron algunas vicisitudes del momento. Y se reabrió este año, en noviembre, el 19 de noviembre, inauguramos nuevamente esta casa que funcionó durante la pandemia a través de talleres online, todo virtual, y en noviembre entonces ya empezamos a trabajar con la casa in situ. Oye, gran responsabilidad ser directora además de la Casa de la Cultura de Linares y con un nombre a cuestas que es muy importante y relevante para la escena folclórica y cultural, patrimonial, digámoslo, de nuestro país, como el nombre de Margot Loyola. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que significa Margot Loyola también para Linares y para esta Casa de la Cultura? Correcto. Margot tiene un reconocimiento a nivel nacional del canto campesino. Y el canto campesino surge en las localidades nuestras, en nuestro campo, armado desde los propios cantores y cantoras populares. Entonces nosotros tenemos una galería de arte donde estamos presentando las muestras de pintores y pintoras de Linares también. Estamos teniendo cada 15 días una muestra en nuestra galería, donde hoy día, por ejemplo, tenemos a Paz Olea, que es una renombrada artista pictórica, y ella durante la pandemia trabajó en arpillera y lana, con varios estilos, y entonces hace hoy una muestra. Ella pertenece a una corriente de los años 70, que se llamaba Figura y Movimiento, y ella lo lleva ahora a la lana, a la arpillera, y lo trabaja incluso con temáticas de la contingencia, de la pandemia,
Y eso es lo que tenemos acá en la primera parte de la galería. Perfecto. Por otro lado arriba tenemos nuestro rincón literario, donde tenemos algunos libros antiguos, bien antiguos, después los vamos a ver. Y también ahí están los poetas, se están desarrollando actividades con ellos, hemos lanzado varios libros también de escritores linarenses. Extraordinario. Oye, te invito entonces para que tú nos presentes también a estos folcloristas de los que hacíamos mención hace un ratito, ¿te parece? Correcto. Bueno, aquí tenemos a Sonia Valenzuela. Doña Sonia, muchas gracias a la señora Sonia por permitirnos conocer también su trabajo, maravilloso trabajo. ¿Y a don? Luis Alarcón. Y a don Luis Alarcón, lo mismo don Luis. Yo no sé si tendrán la posibilidad de presentar algo desde lo que ustedes hacen. Podríamos partir con usted quizás mostrándonos un poco de su arte, ¿le parece? Ya, sí, vamos. Bueno, vamos entonces. Muchas gracias por permitirnos conocer también su trabajo y cuéntenos un poco de hace cuánto tiempo en este oficio de la guitarra y del canto popular. Mira, la verdad es que yo tengo esos recuerdos de cuando niña, muy pequeña, haber asistido a la trilla de yegua suelta, qué sé yo, en la montaña, y siempre me llamó la atención de que cuando terminaba la trilla en la noche se hacían sus fiestas a celebrar la trilla, y ahí había unas cantoras con la guitarrita paradita, las guitarras de palo que se llamaban, con clavijero y madera. Entonces yo la veía así como entre la fogata, el fuego, veía a la señora Teresa, me acuerdo, con su guitarrita y cantaba, y yo miraba, me entretenía en la noche mirando. Está con su colega también acá, don Luis, sí, a quien le vamos a pedir también. Don Luis, muchas gracias también por recibirnos. Y estamos aquí prestos para poder, con mucha atención también, escucharlo y conocer parte de su trabajo artístico. Por favor. Un cantor y en una guitarra que me dio mi hermano.
canto para acompañar. En aquellos días fríos del invierno hacíamos brasas en el canical. Para ir al rancho y por la tardecita alrededor de ella sentarnos a charlar. Para ir al rancho y por la tardecita alrededor de ella sentarnos a charlar. Y aunque mis dos viejos eran gente pobre, tenían la riqueza que hoy llevo acá. Respetar a todos, ser humilde guaso y para lograr algo siempre trabajar. Respetar a todos, ser humilde guaso y para lograr algo siempre trabajar. Por eso que hoy vivo cómodo en el pueblo, cuando voy al campo me quiero quedar. Porque mis raíces están allá lejos, impregnadas de humo y olor a corral. Porque mis raíces están allá lejos, impregnadas de humo y olor a corral. Muy bien. Oye, qué fantástico, como que se le ponen a uno los pelos de punta, porque es como emoción, de verdad que poder escucharlo a ustedes y que ustedes puedan transmitir también todas estas sensaciones, esta palabra, el contenido también de sus temas. ¿De dónde nace justamente todo lo que se canta, lo que se cuenta, lo que se relata en estas canciones, don Luis? Es que esto viene a relatar lo que ha sido la crianza de uno. Yo me crié en el campo desde... Bueno, nací prácticamente, mi mamá y mi papá fueron trabajadores defuntos. Mi mamá, ella hacía la comida, los trabajadores hacían el pan, la marraqueta, o sea, el pan grande que hacían antes, le era cocinera de los fundos. Y mi papá tenía que ver con los animales, era un campañista, tenía que ver con la lechería. Entonces fueron lo que a nosotros se nos fue inculcando como aprecio a la cultura campesina, y esto siempre uno lo lleva en el alma, puesto que es una forma de preservar todo lo que nos brinda el campo. Puede impregnarse de todas las costumbres, las raíces, la cultura y el patrimonio que ofrece Linares a todos sus visitantes. Así que muchísimas gracias, por permitirnos conocer su trabajo. Muchas gracias a ustedes por darse este tiempo de hacer estos pequeños reportajes, que en definitiva lo único que pretendemos nosotros como cultores del canto campesino, entregar un mensaje, como lo decía, de preservación a nuestras raíces. Para conocer más de la Casa de la Cultura de Linares, te invitamos a visitarlos en Facebook o en YouTube. Búscalos como Casa de la Cultura Linares. Para conocer más de Linares, ingresa a www.munilinares.cl. Ya volveremos a esta hermosa ciudad para alojarnos y descansar, pero antes seguiremos viaje un poco más al sur para conocer Longaví, comuna ubicada a 19,3 kilómetros al sur por la Panamericana Ruta 5. Longaví, en mapudungún, significa cabeza de culebra. Esta comuna fue fundada el 27 de diciembre del año 1937 y está ubicada en lo que fue la Hacienda de Longaví, entregada a la Compañía de Jesús en el año 1639. Actualmente cuenta con una población aproximada en 30.534 habitantes. Hacia la cordillera de los Andes se observa una gran cantidad de cerros y colinas boscosas que dan paso a montañas nevadas, siendo el principal atractivo el Nevado de Longaví. En Longaví pasamos a comer al restaurante y residencial Las Malvinas, establecimiento familiar y tradicional donde nos han dicho preparan los mejores y más ricos platos típicos de la zona.
Ana. Hola, Caco, ¿cómo estás? Un gusto saludarla. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido a Restaurar las Malvinas. Oye, muchas gracias. Contarle a la gente que usted es la creadora de este restaurante residencial requete contra conocido en Longaví. Y usted trabaja con su familia, con sus hijos. Con mis hijos. Está Juan y también está Freddy, que es el hombre que tiene el conocimiento de la cocina y lo vamos a conocer un ratito más. Oiga, partir preguntándole, ¿cuántos años, cuánto tiempo tiene este restaurante tan tradicional acá en la comuna de Longaví? Casi 40 años llevamos aquí. ¿40 años? Sí. ¿Siempre en el mismo lugar? Estuvimos en otro lugar, pero que estamos aquí en Longaví hace 40 años. 40 años. Oiga, ¿y cómo nace este nombre, Malvinas? Que es un nombre bien especial también. Sí, este nombre fue un apodo que un longaviano le puso al restaurante. Nosotros llegamos aquí trabajando con una botillería. Hace 40 años eso. Sí, y vendíamos vino en caña. ¿Ya? Entonces la gente decía, vamos a tomarnos un cañonazo, ¿dónde? Bueno, y te cuento que nosotros llegamos aquí justo en la época del conflicto de Argentina con Gran Bretaña. Ajá. Y como allí habían hartos cañonazos de él contra Argentina y Gran Bretaña, nos bautizaron con... Un gran nombre que ha trascendido además en el tiempo, son 40 años de historia. No solamente restaurante, también están las instalaciones de la residencial. Así es, tenemos habitaciones que son con baño compartido, otras que son con baño privado, habitaciones singles, dobles, matrimoniales. ¿Cuántas habitaciones en total, Juan? En total tenemos 11 habitaciones que son con baño privado y tenemos 15 habitaciones que son con baño compartido. Oye, ¿y podemos hablar un poco de las tarifas? Por ejemplo, una pareja, una escapada de fin de semana a Longaví. Estamos hablando desde y hasta. Desde los 15 mil pesos por persona con desayuno incluido en habitación con baño compartido hasta 25 mil pesos por persona en habitación con baño privado, en una habitación doble, con desayuno incluido. Perfecto. Oye, contarnos también un poco acerca de cómo las personas pueden lograr reservas para el restaurante y también para la residencial tan tradicional. Redes sociales, página redes web. Redes sociales, página web, llamándonos por teléfono. Ahí pueden hacer todas las consultas y hacer las reservas también para venir a almorzar en familia, un fin de semana, un día domingo. Lo ideal es hacer la reserva correspondiente. Página web www.lasmalvinas.cl. Lasmalvinas.cl, qué gran nombre. Oiga, otra cosa que nos llama mucho la atención es poder ver además la decoración y la ambientación del restaurante, que está repleto de muebles antiguos, de bellezas de muebles que para quienes somos amantes y fanáticos de la antigüedad, la verdad que llama mucho la atención y es un agrado poder estar también, no solamente comiendo acá, sino que también disfrutando todo esto. ¿Es parte de su colección, es su hobby, es parte del legado? Sí, es su hobby. Es también mi hobby, tanto así que mi hijo me dice, mamá, tenés que salir nosotros para que tú pongas más muebles. Suele ocurrir. Sí. Oiga, le veo vitrinas, le veo algunos bufets normando. Le veo también algunas decoraciones, algunas cositas muy, muy bonitas. De seguro quien está viendo en este momento la televisión y está viendo estas imágenes con estos muebles que estamos contándole a la gente, se deben morir de envidia y decir, oiga, esta cosa más linda que tiene esta señora, me gustaría tenerlo. Oiga, importante también señalar que es recomendable que las personas cuando quieran venir al restaurante realicen reservas con anticipación porque habitualmente está con el aforo en su máxima capacidad. Por el tema de COVID. Tenemos un aforo más reducido, con menos mesas. Entonces lo ideal es que las personas hagan una reserva porque podemos reservar una cierta cantidad diaria para que le demos la prioridad también a las personas que van llegando sin reserva y no se queden sin poder disfrutar un rato agradable. Perfecto. Bueno, solo pedirles que nos inviten a conocer su restaurante para poder seguir recorriendo porque vemos que tiene este hermoso salón, después tiene un salón intermedio que es como entre terraza y salón, y después tiene una terraza al aire libre que es muy acogedora además. Vamos entonces, vamos adelante. Bueno, vamos, lo acompaño. En la entrada existe un amplio salón en donde sobresalen los hermosos muebles antiguos, con finas vajillas y cristalerías, además de pequeños artículos de colección y decoración, también antiguos, que nos encantan por su belleza y conservación. Bueno, recorriendo el restaurante nos encontramos además con algo que a ustedes de seguro les enorgullece muchísimo. Sí, cuéntanos un poco, Juan, de qué es lo que trata, lo que está ahí mostrándose con orgullo en la muralla. Mira, este es un premio que nos dieron al mejor restaurante para comer comida típica chilena.
Sabores de Chile nos premió con esto y nuestros clientes también, haciendo unas votaciones por redes sociales, donde nos escogieron a nosotros a nivel nacional. Fue súper importante para nosotros, fue, nos enorgullece enormemente que nuestros clientes nos prefieran y nos entregaran eso a nosotros. Fue súper importante y lindo reconocimiento para todo el trabajo de mi madre de 40 años, que después de tanto le entreguen eso, fue espectacular. La especialidad de la casa, ¿por qué el restaurante Malvina es tan conocido? La plateada. La plateada. Las cazuelas. También. Todo lo los que son... pasteles de choclo, la sumita. Uy, qué rico. Cosas. Y ahora que viene, estamos comenzando el verano, o sea, sí. Todo eso son productos que van a estar fresquitos, recién hechos. ¿Y usted la encargada de la cocina? ¿Todavía pone sus manos ahí en la preparación? Todavía estoy metida en la cocina. Fantástico. Sí. Bueno, sigamos recorriendo. Sí, vamos. Las Malvinas también es residencial. Y cuenta con cómodas habitaciones alajadas, en su mayoría, con muebles antiguos, que son del gusto y cuidado de la señora Ana, a quien agradecemos, junto a sus hijos, el poder conocerlos y permitirnos visitar su fantástico y bien atendido restaurante. Bueno, y seguimos recorriendo el restaurante Malvinas. Estamos con Freddy Alfaro. Freddy, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Gracias nuevamente. Bien, muchas gracias. Bueno, ya estuvimos conversando con tu hermano, con tu mamá, un amor de persona. Además, ahí le encanta la antigüedad y obviamente eso nos cautivó inmediatamente. Pero tú eres el hombre encargado de la preparación y de poner también el toque gourmet, el toque del conocimiento del chef para todas estas preparaciones. Cuéntanos un poco también acerca de tu trabajo acá. Bueno, aquí hemos complementado el trabajo de a poco. Empezó esto mi mamá con mi papá, empezaron vendiendo cazuela, pescado frito. Con los años yo tuve la oportunidad de estudiar cocina y ya fuimos perfeccionando de a poquito la carta. Fuimos incluyendo algunas otras preparaciones, otros montajes, pero siempre manteniendo algunas cosas que son típicas y que la gente nos ha pedido que las mantengamos en el tiempo. La cocina y la comida típica chilena es lo que uno puede encontrar básicamente en su máxima expresión acá en Restaurante Malvinas. Exactamente. Bueno, fuimos premiados hace 2 años atrás como mejor picada para comer comida típica chilena. Nos eligió el público a nivel nacional, salimos como primer lugar. Y en primer lugar en la región del Maule también. Oye, pero no es solamente una picada como la gente se lo imagina, porque este es un restaurante que tiene las mejores condiciones y no tiene nada que envidiarle a los mejores restaurantes de nuestro país. Bueno, hemos tratado de ir complementando de a poco todo. La gente va pidiendo, no sé, pues de repente el café, el vino, ya hay que comprar una máquina de café, hay que traer otros vinos distintos, así como otras preparaciones distintas también. Oye, importante también... Los clientes nos van pidiendo que vayamos... evolucionando de a poquito. Importante comentarle a la gente que siempre dirán, oye, ¿cuánto habrá que esperar para que lo atiendan a uno en la mesa? Se demorarán mucho, y decirles la verdad que es una atención de primer nivel, desde que uno llega, te dan la bienvenida y además uno se sienta y pasan pocos minutos para que estén los platos ya, ¿ok? Bueno, eso tratamos de ser rápido. Hoy día yo creo que va a ser un poco lento porque hay uno que está por acá acompañándolo a ustedes, que soy yo. Bueno, inmerso en el 100K se creó este plato que es en la plateada cazadora. Que tuve la suerte y la dicha de poder disfrutarlo y probarlo. Que es la plateada cazadora, que es una plateada que se cocina bastante tiempo con pato, pollo de campo y con codorniz. Codorniz, pato, pollo de campo y la plateada. Y la plateada. Claro, después también creamos ese plato que es la plateada mariscal, que es un plato bastante contundente que también está hecho en base al caldo de la plateada, pero ya. Va con marisco. Y después vamos al tema de los postres y también algunas pastas. Por ejemplo, veo risotto, tenemos algunos para aquellos que son un poco más vegetarianos. Sí, tenemos, por ejemplo, acá tenemos el risotto, tenemos ravioles, tenemos gnocchi que también hemos incluido en la carta, la leche asada, el arroz con leche que pueden la tener. Leche asada, además, con una tremenda presentación. Sí. Te felicito porque más allá, bueno, sé que desarmar la presentación, pero me imagino que además todo el sabor y lo rico de las preparaciones. Invitemos a la gente que nos está viendo en distintos lugares de la región y del país para que venga a conocer las Malvinas y para que venga a disfrutar de todos estos platos, de los postres, de los jugos naturales y de todo lo que ustedes ofrecen. No, bienvenidos. Invitar a toda la gente del Maule, a la gente de Chile, que venga a conocerlo, que venga a conocer la tierra de los hermanos Campos. Aquí tenemos el premio que nos dio la municipalidad en reconocimiento a nuestra labor. Así que invitarlos en realidad a que vengan a conocer este pueblo pequeño que está aquí en la región del Maule. No se van a demorar nada en estar sentados en la mesa y estar disfrutando de estos alimentos. Y hemos tratado de resguardar la,
lo que nos está pidiendo el Ministerio de Salud para poder atenderles con seguridad y tranquilidad. Y les puedo decir que de seguro vale la pena venir a Restaurant Malvina aquí en Longaví. Te agradecemos, Freddy, tu amabilidad y hospitalidad. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias por dar a conocer Longaví, este pueblito tan pequeño pero tan bonito para nosotros. Y que tiene mucho que ofrecer porque seguimos recorriendo Longaví. Descubre el Maule en TV, el corazón de Chile. Para conocer más, visítalos en Instagram. Búscalos como @restaurantlasmalvinas o si lo prefieres en su sitio web www.restaurantlasmalvinas.webnode.cl. Aquí nos hospedaremos en Hotel Win Cayarén, un pequeño pero acogedor hotel ubicado en el centro de Linares, en donde nos espera su dueña, Andrea Villar, quien nos da la bienvenida y nos cuenta más acerca de este lugar. Hola. Hola, Caco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenido a Vinca Reyes. Muchas gracias por que nos visitas. Recibirnos acá en Linares, Hotel Win Cayarén. Hotel Win Cayarén. Lo primero es saber qué significa el nombre de tu hotel. A ver, el nombre Vinca Reyes es un nombre mapungún, que significa flor del rosal, y se lo puse en honor a mi abuela materna. Perfecto. Hay una historia bien bonita que contar. ¿Por qué se lo puse? Porque, como te dije, honor a mi abuela, porque a ella le encantaban las rosas. Y desde chica yo estuve en su campo, en sus jardines, y la verdad que cuando pronuncio ese nombre me emociona porque me acuerdo mucho de ella. Oye, así que por eso le puse un nombre con identidad y que sea parte de nuestra historia. Exacto, y que te identifique, y además que tenga cosas que tienen que ver con la historia y todo lo que es también tu proyecto en relación a este hermoso hotel. Así ya vamos es. A estar conversando más y conociendo más acerca de las instalaciones que tienen acá, pero así es. Te invito a hacer el check-in. Perfecto, muy bien. Bueno, Andrea, antes de seguir conociendo tu hotel, tú también nos tienes preparada una sorpresa que tiene que ver con la producción de algunos agricultores o algunos productores de algunas cositas especiales que son locales. ¿Por qué nos cuentas un poco acerca de lo que tenemos acá? Bueno, como muchos saben, Linares es una zona totalmente agrícola y de muy buenos productos. Bueno, yo quería presentar hoy día esta tabla de quesos locales. Todavía no sé muy bien qué nombre lo voy a colocar, pero hay queso trenza, queso de llancanado y queso cabra al pie de la cabra. Son de unos productores locales y de verdad que sus productos son exquisitamente ricos. Oye, antes de ir a acostarnos entonces, vamos a poder probar un quesito y me imagino que tú también nos vas a conviar ahí un vinito de Quinche, una cooperativa de Loncomilla, un Carmenet que va muy bien acompañado con el queso con los quesos locales. Oye, acabo de disfrutar ese trozo de queso exquisito, queso de cabra con orégano, y ahora hacemos un saludo agradeciendo también tu hospitalidad acá en Hotel Win Cayarén. Mencionar nuevamente los quesos, los productores locales para promocionarlo, obviamente. Sí. Bueno, los productos locales, al pie de la cabra, exquisito su queso y la miel de Rabone agroapícola, así que agradecimiento y también a la empresa Berberry por acompañarnos en esta tabla de degustación. Salud, gracias. Bueno, Andrea, hemos ya recorrido parte de tu hotel, muy bonito, muy especial, muy acogedor por lo demás, pero queremos saber un poco más acerca de esta historia de la que nos adelantamos un poco al principio, y ya sabemos el nombre que viene en honor a tu abuelita, pero saber un poco, cantidad de habitaciones, las tarifas,
también la ubicación y dónde las personas también pueden encontrar más información. Página web, redes sociales, cuéntanos un poco. Bueno, Hotel Winterrayé se inició de una idea por un tema sentimental y por oportunidad de negocio, el 2010. Nosotros iniciamos este proyecto un mes antes del terremoto. Compramos la casa antes del terremoto y se vino toda. Era una casa antigua. Era una casa antigua de 120 años que le pertenecía a la familia, a mi abuela. Y la verdad es que él tenía tanto cariño a la casa, demolimos a mano todo. Todo lo que los que puedan ver ustedes acá en estas instalaciones, las vigas, las puertas, las ventanas, las tejas, son de la casa antigua de mi abuelita que tenía 120 años. Los postigos y todos esos detalles. Todo, ahí está, sí, hay unas mesitas, todo, absolutamente todo. Hasta el clavo, ese clavo grandote, lo tenemos guardado y en algún momento lo vamos a reutilizar. Nosotros actualmente tenemos 8 habitaciones, todas con baño privado. La verdad que son bien cómodas, así nos han calificado nuestros clientes, nuestros huéspedes y en todas las plataformas. Y el concepto que tenemos es trabajar en forma sustentable con el 100K. Fuimos los primeros también a certificar con el sello S, con el sello Q. Y ahora tenemos el 100K, estamos súper comprometidos con los emprendedores locales y dar a conocer nuestra entidad a través de nuestras instalaciones y nuestros ricos desayunos. Oye, bueno, la pandemia nos ha golpeado a todos, pero especialmente al sector turismo, al sector gastronómico. Ustedes reabrieron hace poco, comenzaron nuevamente a funcionar. Además, entiendo que ustedes tienen no solamente el servicio de alojamiento en el hotel, sino que también ofrecen también gastronomía y platos para quienes lleguen al hotel. Sí. Bueno, estuvimos siete meses y medio cerrados por toda la contingencia sanitaria, desconocimiento, miedo, en fin. Pero hace como 2 meses nosotros nos animamos a abrir, ya conociendo cómo se comportaba este virus. Y además compramos una máquina o tecnología para dar seguridad no solamente a los clientes, sino también a nuestros colaboradores. Y así que abrimos hace como 2 meses y tenemos servicio de alojamiento, desayunos con productos locales y además con previa reserva tenemos cenas. Y no solamente eso, también estamos hace un tiempo y ahora con más fuerza para potenciar el turismo local y regional, estamos con escapadas, trabajando con tour operadores locales, cabalgatas, trekking. Y eso en realidad. Oye, al ingreso del hotel nos dimos cuenta de una pequeña tiendita de souvenirs. ¿Qué pueden encontrar los pasajeros para llevar un recuerdo de Linares? Bueno, ahí, esa pequeña tiendita, hay 15 artesanos y productores locales regionales, desde Bichuquén hasta Pilé. Se puede pasar desde Greda, Cream, productos como miel. Hay una miel maravillosamente rica para el chihueno. Bueno, mañana ya comenzamos nuevamente una nueva jornada y te vamos a hacer caso porque nos vamos a conocer ese lugar que nos han dicho es muy especial, Santuario de la Naturaleza del Cajón del Río Achihueno. Sí, muy defendido el cajón. Bien. Muy, muy defendido el cajón. Oye, ¿nos vamos entonces a la habitación? Sí, pues. Te acompaño. Vamos. Estamos ya listos para comenzar un nuevo día y qué mejor que partir una nueva jornada con un desayuno extraordinario el que tenemos acá en Hotel Wincallarén. Mira, tenemos unos exquisitos panqueques con mermeladas, con azúcar flor, tenemos tortillas con huevito de campo, hay lácteos, queso, mantequilla, mermelada de mora, por acá tenemos avena, cereales, algunos snacks, yogur, frutas, sandías, melones,
¿Qué mejor? Lo ideal para comenzar un día, para comenzar una nueva jornada. Desde aquí nos vamos entonces a la cordillera de Linares a descubrir este santuario de la naturaleza, el cajón del río Achihueno. Los invito para que sigamos en viaje. Descubre el Maule en TV, el corazón de Chile. Andrea es una emprendedora aguerrida y esforzada. Además de ser gran dirigente del turismo, nos ha dado excelentes recomendaciones para conocer lo mejor de Linares y sus alrededores, así como también a los emprendedores e innovadores que están haciendo de esta ciudad un imperdible destino turístico para la región y el país. Para más información, ingresa a su Instagram. Búscalos como @hotelwincallarén. Dejamos Hotel Wincallarén agradecidos de toda la hospitalidad de Andrea para iniciar una nueva jornada, esta vez rumbo a la cordillera de Linares. Nuestro objetivo es llegar al Santuario de la Naturaleza en el cajón del río Achihueno. Tomamos la ruta L45 con destino a la cordillera. Saliendo de Linares, a un costado del camino, pasamos a abastecernos de unas ricas tortillas al rescoldo, donde la señora Aurora Tapia y su local, Tortillas Lolita, en donde nos han dicho están las mejores tortillas y empanadas del sector. Además, la señora Aurora nos muestra cómo se hacen estas ricas tortillas. En nuestro recorrido hacia la cordillera, miren dónde paramos. Tortilla Lolita, tortillas al rescoldo. Nos han dicho que aquí están las mejores tortillas de Linares para poder llevar a la cordillera y poder compartirla ya a la hora de la nochecita ahí a los pies de la montaña y disfrutando de lo que va a ser nuestro recorrido en esta nueva jornada. Los invito a conocer a la señora Lolita, que es la encargada de hacer estas exquisitas tortillas de rescoldo. ¡Vamos! ¡Aló! Señora Lolita, ¿cómo está usted? Bien, aquí gusto está. Saludarla. Bienvenido. Aquí la pasamos a ver, pues, acá. Recomendado por la gente de Linares y del sector, nos ha dicho que usted tiene las mejores tortillas al rescoldo. ¿Será tan así o no? Bueno, así sí, si es que lo dice la clientela, yo creo que puede ser verdad. Bueno, vamos a tener que probarla, obviamente, ¿verdad? Pero también... Estamos esperando. Oiga, también nos dijeron que usted podía mostrarnos cómo hace sus tortillas. ¿Tendremos esa opción para poder aprender un poco su técnica para poder generar estas ricas tortillas que nos comentan? Sí, sí, algo podemos mostrar, que ya como el proceso pasó y el proceso de las tortillas es como desde las 6 de la mañana hasta las 11 y media, 12 del día, pero algo le tenemos por ahí para mostrarle. ¿Usted nos dice? Sí. ¿Nos damos la vueltecita? Sí, la muy bien. Aproximadamente 50-60 tortillas se hacen. 50-60 tortillas. Plena temporada. Y a veces más, pero es relativo. Ya, a veces más en menos. Va a depender también de la cantidad de harina, por ejemplo, cuántos kilos de harina para tantas tortillas, por ejemplo, ¿cierto? Claro, sí, de un quintal de harina salen aproximadamente 60 tortillas. Ah, qué bien. Y 50 kilos de harina. Y al ladito tenemos otro cajoncito. ¿Ese para qué lo usa? Eso es para trasladar el fuego de allá cuando se hacen más. Tortillas Lolita, ya lo saben. En el kilómetro 3, kilómetro 3, yendo hacia el cajón del Achihueno. ¿Y los guantes para no quemarse? Para no quemarse. Ya, estamos listos. Hoy son tremendas las tortillas. Y ahí va apareciendo el colorcito entonces de... el tostado de la tortilla. ¿Qué les parece? Entonces usted nos dijo, una de estas tortillas, por ejemplo, 1.900 pesos. Claro, son un poquitito más chicas. Y esta la hice un poquitito más grande para compartirla. Ah, muy bien. Oiga, y ahí la ponemos ya. Esto se raspan con esto. Bueno, estuvimos acá como aproximadamente 10 años raspando con unas raquetas manuales. ¿Ya? Pero ahora encontramos esto, que es un aporte que es más rápido. El galletero. El galletero. Oye, los ingredientes, así como para los que no saben. Aparte de la harina, el agüita, ¿qué más lleva una buena tortilla? Bueno, generalmente lleva la manteca, que es una cocina, creo yo, que no es tan pesada.
acompañada con una grasa animal, porque la manteca de chancho es más pesada. Ya. Sí. Para que no le caiga mal también, claro, a las personas. Poca levadura. Y poquito sal. Claro, y una pizca de bicarbonato, que eso es el que le da el toque a la tortilla. Ya. Aquí le vamos a preguntar el secreto más, la receta en específico. Sí. Usted la mantiene bien guardada nomás. Claro. Bueno, y vamos a poder disfrutar esta tortilla. Sí, pues la llevamos a la mesa ahora. ¿La vamos a llevar a la mesa entonces? ¿Vos? Ya pues. Ya. Vamos entonces. Nomás. Nos vamos a la mesa. Ya, señora Lolita, estamos listos. Aquí usted acaba de traer las tortillas recién salidas del rescoldo, calentitas, y además nos está esperando ahí con qué. Chanchito en piedra. Oiga, el chanchito en piedra, y qué piedra. O sea, no es un chanchito, es un chanchote en piedra este. Y se siente el rico olor abajo. Bueno, le dejo en sus manos para que usted misma haga la ceremonia del partido de la tortilla. Ya, bueno, la tradición de la tortilla del rescoldo, los antiguos decían que nunca se partía con cuchillo. Nunca se con parte cuchillo. Con la mano, sobre todo cuando está caliente. Ya. Bueno, permiso y... Pero claro, por supuesto, mantengamos la tradición entonces. Y ahí está la tortilla. Y todavía con el vaporcito y calentita. No sé qué más lo puede compartir. Después, mire, todos estos niños que están ahí están con el diente largo, así que están mirando. Yo por mientras les saco pica. Entonces, yo para sacarles harta pica, voy a sacar un pedacito de acá. Y voy a sacar, mire, muchachos, ¿para qué les digo cómo está esto? Un quesito. Cómo se nota calentito. Un quesillo fresco también para que mire. Aquí, para toda la gente que está en la casa también, tortilla de rescoldo de la señora Lolita, kilómetro 3, desde Linares hacia la cordillera, hacia el cajón de la Chigüeno. La tortilla está calentita, el chancho en piedra, se siente el ajo, el ají y el tomate fresquito. Permiso, señora Lolita, esto es para sacarle pica a la gente, siempre lo hago porque es de maldad, ¿me entiende? ¿Qué le puedo decir? Me voy a sentar para comerme la tortilla. Para hacer tus pedidos, contacta a Tortillas Lolita a través del fono más 569-8421-5766. Seguimos el viaje y a unos pocos kilómetros más adelante pasamos a conocer a Claudia Zapata, artesana del sector de Achibueno, quien nos recibe y muestra sus hermosos trabajos y joyas para todas las edades, gustos y bolsillos. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Caco. Bien, ¿y tú? Gusto de saludarte. Nos costó llegar un poquito, pero aquí finalmente estamos. En este taller que nos han dicho tiene un montón de sorpresas hechas por tus propias manos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es lo que ocurre dentro de este taller? Bueno, muchas gracias por estar acá en nuestro taller. Acá nosotros trabajamos varias técnicas y prácticas artesanales. No son compradas, sino que las trabajamos y el resultado es lo que ustedes van a conocer acá de orfebrería, artesanía, trabajo en vellón y otras cosas. Oye, antes de conocer lo que son tus trabajos, recomendarle a la gente que te pueda visitar a través de redes sociales, página web, ¿sí? La ubicación también, en qué kilómetro está ubicada en el camino hacia Pejerrey o hacia La Chigüeno. Entreguemos ese tipo de datos, por favor. Bueno, nosotros estamos en el kilómetro 17,7 en El Peñasco, camino a Pejerrey, y estamos ofreciendo... Sabemos que estamos en pandemia, que es difícil, no es llegar y salir, pero nosotros estamos con todas las medidas sanitarias, esperando que nuestros turistas o amigos de los alrededores de la séptima región puedan visitarnos, conocer nuestro trabajo y poder crecer también con nuestros vecinos, con nuestra comunidad acá en El Peñasco. Que es muy importante, esto va en evolución constante y lo que estamos haciendo nosotros es promocionar y dar a conocer a personas como tú que están haciendo este trabajo que es invaluable, especialmente como tú lo señalabas, para las comunidades, para sectores que están algo rezagados y que a través de
la artesanía, el potencial de la cultura, la idiosincrasia de algunos lugares, claramente a todos nos hace bien. Oye, pero no me quiero aguantar más, entonces invítanos por favor a conocer tu taller. Adelante. Después de usted, la sigo. Permiso. Adelante. Bueno, Claudia, ya estamos al interior de este taller que se nota que tiene movimiento, que tiene trabajo, pero nos vamos a quedar inmediatamente aquí con esta vitrina hermosa que tienes repleta de joyas, que es parte de tu trabajo. Cuéntanos, relátanos un poco lo que estamos viendo. Bueno, afortunadamente para Navidad nos fue muy bien, así es que esto es como un poco de lo que nos quedó en stock después de Navidad. Aquí nosotros tenemos joyas en distintos metales, en alpaca, en bronce, en cobre, en aluminio y en plata. Ya. Esos son los 5 metales que nosotros trabajamos y hay distintas técnicas también. Lo más importante es revalorar, darle un nuevo, como por ejemplo esto, un nuevo sello a lo vegetal, por ejemplo, la fibra vegetal que es la pita. Oye, bueno, pero aquí tienes que hacer un trabajo, además, no sé si se apreciaba bien en cámara, pero es un trabajo, es un tejer, un entramado que claramente y a primera vista tiene un gran trabajo. Por ejemplo, para obtener y para lograr un par de estas características, ¿cuánto tiempo demoras? Es que ahora no demoro mucho porque ya tengo la práctica. La experticia. Sí, ya. La práctica es el maestro. Sí, por ejemplo, un par de esos los puedo tejer en media hora tal vez. Ya. Media hora, más o menos. Y luego viene el trabajo de la terminación. Sí, eso no demoro tanto en tejer eso, pero lo que sí demoro es cuando tejo los canastos que son que los vamos ahí a ver en ya. Breve. Eso es un trabajo mucho más grande. Sí. Muy en la onda joyas mapuche, sí, probablemente podríamos decir. Ahora no tengo mucho mapuche, pero sí también trabajamos esos diseños. Este, por ejemplo, ¿qué valor tiene? Sí, ese es de 20. De 20 mil pesos. Muy bonito, por lo demás. Ese es grande. Oye, y seguimos recorriendo más abajo y nos encontramos con otros productos también. El cuero, que son los brazaletes. Ya. Que se colocan acá en la muñeca. Ya. Y para hombres y mujeres también. También. Y un brazalete, por ejemplo, para llevar un recuerdo, un regalito a alguien. 2.000 pesos. Dos loquitas. Sí. Bonita, ideal para exhibir todo esto en lo que tú tienes acá. Pero pasamos ahora a este otro sector donde tienes otros productos. Cuéntanos, por ejemplo, partamos con esta esquinita de acá. Mira, este es trabajo en vellón. Que vellón. Es la lana de la oveja, que las mujeres que trabajan acá en los alrededores la procesan y la venden alguna teñida o natural. Y con eso elaboramos las esculturas de mujeres mapuches hay acá, una mujer embarazada, se hacen collares también. Estos los vendo más en invierno porque en esta época esto un poco caluroso, pero está muy bonito también. Esto principalmente se vende más en otoño e invierno. Hablemos de precios. Por ejemplo, esta muñequita, digámoslo de alguna forma, en vellón, en lana, ¿qué valor tiene? Esta 5.000 y esta 9.000 por el accesorio que está en alpaca. Que está como el trapo, está la cucha, hecho a mano, ¿cierto? Claro, está hecho a mano. Está para la bandeja del desayuno, me lo imagino, con algunas tostaditas, sí, claro. Por acá para colocar fruta. Sí. Y hay de distintos tamaños. Acá están los posavasos también, sí. ¿Cierto? Exacto. Para aquellos que gustan cuidar también sus mesas. Canastitos pequeños. Los canastitos también. Como a modo de decoración y tenerlos, la verdad, permíteme, tiene un trabajo fantástico. Y esto, ¿uno comienza desde el centro o desde la parte exterior? Desde el centro. Desde el centro y comienza a realizarse este tramado. Sí. ¿Y la pita también la obtienes de acá mismo? Tengo matas acá. Las matas de pita. Sí, como nuestro terreno nos da para plantar y sembrar varias cosas, pero están muy pequeñas. Entonces tengo un primo que él vive en el campo y él me abastece de la pita porque tiene cortavientos de pita. Perfecto. En su campo. ¿Otros artículos tienes por acá? ¿Algunas prendas de vestir? Son bolsas reutilizables. ¿Ya? También de personas que trabajan en esto. Yo lo compro y lo vendo acá. Perfecto, súper. Sí. Además aquí tenemos pero también hecho a mano. Otros frasquitos que tú les das la reutilización y un doble uso. Sí. De estos vendo todo el año, pero para Navidad vendí harto porque le colocan velas o canela. Claro, o están hechos para. Qué fantástico. Y acá nos encontramos también, mira, más vellón, más bonito, algunos duendes. La verdad que hay para todos los gustos, para todos los bolsillos, para llevar un hermoso y lindo recuerdo desde acá, desde el sector de Achigüeno, camino al Santuario de la Naturaleza, donde vamos de viaje. Y este sector, volvemos a repetirle a la gente, es
El sector donde nos encontramos. El Peñasco, sí, sí. Eso. El Peñasco y el kilómetro. Kilómetro 17,7, el Peñasco. Kilómetro 17,7, el Peñasco. Fantástico. Conoce más de Eco Achibueno a través del Instagram. Búscalos como @ecoachibueno. También puedes encontrar a Claudia a través de Facebook como Claudia Zapata Orfebre. Dejamos a Claudia y seguimos rumbo a nuestro destino final. Pasamos por el sector de Pejerrey, localidad precordillerana ubicada en el Santuario de la Naturaleza del río Achibueno. Este lugar es muy visitado durante todo el año por su belleza natural y vida campesina. Cuenta con una variada oferta de cabañas, campings, servicios de cabalgatas y trekking. Un poco más arriba nos esperan en Achibueno Lodge, un lugar especialmente creado para descansar y desconectarse de la vida cotidiana, rodeado por un entorno natural maravilloso con amplios sectores de áreas verdes y la posibilidad de disfrutar tu estadía en espacios abiertos y al aire libre en contacto con la naturaleza. Hola Pilar, Pepe, ¿cómo están? ¿Qué tal, Caco? Hola, hola. Gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, Caco, muy bien. Muy bien, bienvenido a Achibueno Lodge. Bueno, nosotros gustosos de poder conocer este lugar tan bonito y tan maravilloso que está aquí inserto en la precordillera linarense. Hemos venido con mucho gusto en esta ruta que llevamos justamente hacia la cordillera, varios kilómetros más arriba, pero quisimos pasar a conocerlo. Y lo inmediato es cumplir con los protocolos, sí, por ¿cierto? Cierto, claro, bienvenido. Temperatura, claro, para saber si primero estamos en condiciones o no. De poder ingresar, correcto. Correcto. Y está perfecto. Estamos con la temperatura, sí. Ok, y ahora aplicamos alcohol gel. Exactamente. Sí, adelante. Bueno, adelante, permiso. Oye, un lugar muy, pero muy bonito. Saber un poco desde cuándo están con este proyecto y también conocer un poco de las instalaciones y el servicio que ustedes ofrecen a los turistas y a los pasajeros que quieren venir a disfrutar de este entorno natural realmente increíble. Nosotros partimos el año 2003 con este emprendimiento. Hicimos toda la preparación durante 4 años, limpiando, ordenando, desmalezando, etcétera, etcétera. En el 2007 finalmente damos inicio oficial ya al lodge como tal con el tema de los campings, primeramente. En el 2014 empezamos la construcción de nuestros apartamentos, son 6 unidades, y los cuales empezamos a habilitar ya desde el 2017. Estuvimos 3 años también trabajando en la materialización de estos apartamentos. Y el 2007, como te decía, ya finalmente están en uso y la gente ha tenido una muy buena recepción. El lodge cada vez está más visitado, hay mucho público que nos está reconociendo y nos vuelven a ver un par de veces en el año. Y bueno, el lodge tiene los apartamentos, pero también cuentan con estos sitios de camping, para sí, aquellos que quieren venir en una, con una predisposición más de aventura. Más de aventura y directa con la naturaleza. ¿Son 8 sitios? Son 8 unidades, sí. Son bastante distintos y poco usuales. Hago mención a esto porque el 2012-2013 el Mercurio nos ratificó como uno de los 10 mejores campings de Chile. Ah. ¿Sí? Es una estructura amplia, 60 metros cuadrados, independiente, muy privado porque tiene un cerco vivo como cortina perimetral. Oye, y hablando un poco de valores y de precios para aquellos que nos están viendo, cuando hablamos de una cabaña para 2 personas, una escapada de fin de semana por noche, por ejemplo, ¿cuál es el valor de un apartamento? Nosotros tenemos valores tarificados por ocupación. Entonces el valor base, considerando un mínimo de 2 noches, porque es un precio diferente, es 64.000 hoy día para la temporada alta 2020. Perfecto. Ese es el valor para 2 personas. Perfecto. ¿Eso es por noche para 2 personas? Eso es por noche por 2 personas, pero considerando un mínimo de 2 noches. Perfecto. ¿Sí? Cada adicional adulto tiene un valor de 25.000 que se suma al paquete de 64. Ajá. Y los niños entre 3 y 12 años, 18.000. Perfecto. Ahora, cuando viene solo por una noche, varía el precio base, sube a 72. Okay. Y nosotros privilegiamos que esa una sola noche sea de lunes a viernes.
Habitualmente cuando uno ve departamentos o apartamentos o cabañas, se sabe que a diferencia de un hotel, no incluye el desayuno. ¿Ustedes tampoco incluyen el desayuno o está la opción también de poder pagarlo aparte o está dentro del servicio? Está incluido el desayuno. El desayuno está incluido. Fantástico. Dentro de lo que es el alojamiento de los apartamentos y el buffet. Bueno, la reserva para los sitios de camping en temporada alta es de 45 mil, de 1 a 3 personas. Ya. Y cada adicional paga 15 mil. Perfecto. En cuanto a recreación, tiene los mismos servicios que los apartamentos, pero no incluye el desayuno buffet. Y si alguien quiere venir a tomar desayuno, lo paga aparte. Contarnos un poco acerca de sus redes sociales, dónde la gente los puede encontrar, Facebook, Instagram, página web, para que puedan hacer reserva, algún número telefónico. Sí, claro. Nuestra página web es achibueno.cl. Repito, achibueno.cl es nuestro sitio web. También nos pueden encontrar en Instagram, @achibueno_lodge. Y en nuestra página de Facebook es achibueno_lodge_spa. Perfecto. Esas tres opciones tienen para encontrarnos. Ahora, si nos buscan en Booking, también nos van a encontrar como Achibueno Lodge. Por ejemplo, en el caso de Booking sabemos que es un 14% así mínimo, es, sí. Y de ahí hacia arriba, sí, dependiendo de la condición del establecimiento y el convenio que tenga por Booking. Entonces, siempre, si usted va a reservar en este o en cualquier lugar para alojar, hágalo ojalá directamente y no a través de Booking para evitarse un cargo adicional. Correcto. Ahora sí, luego de esa recomendación, ¿vamos a recorrer sus instalaciones? Vamos. Por supuesto. Los acompaño. Vamos entonces. Para reservas, visítalos en su web www.achibueno.cl o para conocer más de este asombroso lugar, búscalos en Instagram como @achibueno_lodge. Dejamos a Achibueno Lodge y continuamos viaje a nuestro último destino, el cajón del río Achibueno, a los pies de la cordillera de los Andes. Río Achibueno, o río de aguas cristalinas en Mapudungún. El cajón del río Achibueno está ubicado en el sector cordillerano de la comuna de Linares y es el primer santuario de la naturaleza de la región del Maule. El río que corre por dicho cajón nace desde la laguna del Achibueno, descendiendo por el valle homónimo y recorre las faldas del Nevado de Longaví. Sus ríos y pozones destacan por sus llamativos colores verde turquesa, además de una interesante población de truchas arcoíris. Su vegetación se caracteriza por ser un bosque nativo de transición preandina-andina entre los biomas del bosque templado lluvioso valdiviano y del matorral esclerófilo de Chile. Aquí nos encontramos con Maxi Ruiz, quien es guía turístico y ofrece además a los visitantes arriendo de caballos para realizar recorridos y viajes adentrándose en este extraordinario y hermoso lugar de la precordillera maulina. Finalmente hemos llegado a nuestro último destino en este nuevo viaje de Descubre el Maule en TV. Estamos en Monte Oscuro y estamos con Don Maxi. ¿Cómo está Don Maxi? ¿Cómo está? Que nos espera además ahí con esta yeguita y esta mulita que nos va a permitir también realizar una pequeña cabalgata en el interior de esta cordillera linarense. Agradecerle Don Maxi, usted que está ya montado, por recibirnos y por permitirnos también conocer este hermoso lugar de la cordillera de Linares y especialmente de este sector tan reconocido y tan visitado también por muchos turistas y aventureros. No, por supuesto que sí, uno agradecido a usted por mostrar, digamos, esta hermosura que hay acá en el Cajón de la Achibueno. Obviamente que todo invitado y además que está viniendo mucha gente por
porque ya está siendo un poquito más famoso de lo que era antes. Perfecto. Oiga, y otra de las cosas importantes también es que las cabalgatas son también para todo público que quiera disfrutar también de la naturaleza montado en caballo, en una yegüita, y poder hacer estos senderos que usted además los orienta, los guía y los recorre también con toda confianza. No, por supuesto que sí. Y todos los caballos que están, los que tenemos nosotros, los arrieros y todo, son caballos que están acostumbrados a andar con personas que a lo mejor recién subieron de caballo por primera vez. Entonces son muy mansos, bueno, son caballos de acá de la zona que caminan muy bien, pisan muy bien en los sectores que son más, con más piedra y angosto, digamos, en la cordillera. Entonces ellos funcionan súper bien. Así que... Perfecto, oiga, y así de mansito porque nos podemos acercar para conversar con esta yegüita y el nombre de ella. Canela. Canela, que es muy mansita, es muy bonita además, y además con su fiel amiga, esa La Pituca se llama. La Pituca. Entonces vamos con Canela y con Pituca, comencemos este recorrido entonces. Estamos en la cordillera de Linares, estamos acá en Monte Oscuro, este lugar maravilloso que corre junto al río Achigüeno. Aquí comenzamos la última parte de esta nueva aventura, Descubre el Maule en TV, el corazón de Chile. ¡Vamos! Puedes encontrar a Maxi para agendar tu visita a través de su página en Facebook. Búscalo como Maxi Ruiz Rocky. Se recomienda realizar la ruta desde septiembre hasta fines de mayo, ya que en invierno la nieve abunda, dificultando el avance. Sin embargo, se pueden realizar partes del sendero en toda época. El cajón del río Achigüeno es denominado por muchos como la Patagonia escondida de Linares. Hemos llegado al final de este penúltimo capítulo. Los esperamos la próxima semana por este mismo canal y redes sociales para que nos acompañen a conocer y descubrir otro increíble lugar de la región del Maule. Estaremos en la reconstruida Santa Olga. Visitaremos Empedrado. Llegaremos a Constitución para conocer su variada oferta turística y sus bellos lugares para recorrer. Terminaremos con una espectacular puesta de sol desde las alturas del Faro Carranza junto al Océano Pacífico. Gracias por acompañarnos en este viaje de aventuras, cultura, patrimonio y paisajes extraordinarios. Descubre el Maule en TV. El corazón de Chile. Hasta la próxima.